Mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de la tarde de hoy, 5 de octubre de 2022. Son las 1:05 de la tarde acá en Colombia. Por favor, ahí me van contando desde qué lugares se van conectando, desde qué ciudades, países nos están acompañando. Hoy tenemos la segunda sesión de nuestro entrenamiento o nuestra capacitación más bien en temas de duplicación. Por acá les voy a compartir pantalla para que demos inicio. Y voy a dar inicio con un breve recuento sobre lo que vimos en la semana pasada. Permítanme por acá, les voy a compartir. Y acá vamos a dar inicio entonces a todo lo que estoy comentando. Permítanme, yo verifico que sí tengamos buen sonido. Perfecto, por acá ya me dicen que sí. Vamos a hablar de pasos sencillos que conocen al éxito. Para las personas que de pronto todavía no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. He venido desarrollando tecnologías Skyway durante los últimos 5 años, pero hace 2 años que lo comencé a hacer de manera profesional. Y hoy por hoy tengo el rango de experto dentro de nuestra comunidad y soy coordinador de Skyward Community para Colombia y la comunidad hispana. Así que bienvenidos a esta presentación, a esta capacitación. Espero que sea de su agrado y sobre todo que se lleven un conocimiento para que lo puedan aplicar en sus estrategias de desarrollo y crecimiento de su red dentro de Skyward Community. La semana pasada lo que les decía brevemente era lo siguiente, que cuando nosotros queremos crecer en ancho y en profundidad en nuestra estructura, debemos de rodearnos de gente que quiera hacer las cosas igual o mejor de lo que nosotros mismos las realizamos. Que debemos conseguir a esas personas que quieran duplicar la información y que sean líderes de todo lo que nosotros estamos compartiendo dentro de nuestra compañía. Saludos por allá a don Carlos Palacios, que nos saluda desde Costa Rica. Y saludos también por acá para nuestros amigos que se conectan desde Perú. Por ahí nos están saludando. Por acá veo a don, permítame un segundo, por acá veo a mi socia Berta, bienvenida también a esta capacitación, a doña María Socorro, bienvenidos, sigamos acá. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar cuando estamos conectando precisamente para hacer un muy buen trabajo? Debemos por lo menos conseguir 5 personas, 5 personas mínimo y máximo, ojalá 5 personas, ¿por qué?
Porque con esas personas es que vamos a trabajar y vamos a comenzar a crear nuestra estructura de red lo suficientemente sólida para que nosotros podamos seguir avanzando y creciendo y generando muy buenos ingresos. ¿Por qué 5 personas? Porque es la manera más fácil de poder nosotros darles acompañamiento, guiarlos, aconsejarlos, entrenarlos y capacitarlos en todo lo que nosotros tenemos como herramientas dentro de nuestro sistema. Poder hacer reuniones personalizadas o grupos focales con esas 5 personas. Que adicional a eso, la idea es que los acompañemos por lo menos hasta que ellos lleguen a 3 niveles en profundidad y que lo hagan de la misma manera como nosotros se lo estamos duplicando o incluso que lo puedan hacer mucho mejor. ¿Por qué? Porque no siempre somos nosotros los que les vamos a enseñar a nuestros socios. Puede que cada uno de ellos tenga incluso mejores habilidades en algunos aspectos de las mismas que tenemos nosotros como patrocinadores. Entonces, esto se vuelve un tema de una retroalimentación en vía de poder ir creciendo y fortaleciendo todo nuestro trabajo y haciéndolo cada vez de una manera más profesional. Les comentaba que a mí personalmente, pues desarrollo la duplicación de diferentes formas. Una, realizando grupos o reuniones presenciales en diferentes lugares a los cuales me invitan o normalmente a donde tengo socios. Acá en este caso en Colombia, porque no he hecho todavía reuniones fuera del país. Acá en Colombia invito a los socios, a los que ya están y que como mínimo lleven a 2, 3, 5 invitados también, para que conozcan el proyecto. Y posteriormente hacemos reuniones puntuales con los que ya son socios para hablar de este tipo de capacitaciones y hacer una retroalimentación para poder seguir creciendo. Pero que yo soy de los que definitivamente agradezco a las redes sociales por existir. Sencillamente porque nosotros podemos dar una mayor cobertura gracias a las redes sociales. Podemos hacerlo por sistemas como Zoom, como Webinar, como Meeting o diferentes plataformas de las cuales nos podemos apoyar para compartir y duplicar esta información. Y no necesitamos estar en un espacio geográfico específico, sino en un espacio virtual como lo ven acá en pantalla. ¿De qué nos sirve eso? Que podemos dar mayor cobertura. Podemos conectar con gente del habla hispana de cualquier parte del mundo o en el idioma que ustedes se desempeñen. De esa manera, podemos nosotros atraer muchos más clientes de diferentes lugares del planeta. Que lo más importante que nosotros debemos tener presente es que muchos o todos nosotros hacemos las cosas de maneras diferentes, pero que lo que realmente es importante aprender es duplicar la información, el sistema como tal de tecnologías Skyway, a través de nuestro fondo de inversión. Que debemos de tener claros 7 pasos fundamentales o 7 herramientas para nosotros acompañar y entrenar a las personas que quieren desarrollar el trabajo con nosotros. Y estas son, primero, debemos establecer objetivos. Segundo, debemos hacer listas de contactos. Tercero, debemos aprender a organizar nuestro tiempo. Cuarto, debemos estar haciendo llamadas permanentes. Quinto, debemos hacer presentaciones. Sexto, debemos dar acompañamiento a las personas con las cuales nosotros trabajamos. Y séptimo, debemos dar respuesta a las inquietudes que se nos plantean. Con esto, quiero darles ese pequeño recorderis de lo que vimos la semana pasada. Y ahora nos vamos a lo que nos compete el día de hoy. Cuando vamos al día de hoy, arrancamos con esto, con esta imagen. ¿A qué hace referencia esta imagen? Esta imagen hace referencia a que la idea es que nosotros conectemos precisamente con los sueños de las personas, que conectemos con lo que ellos desean, con lo que sueñan, con lo que esperan lograr en su vida. Que nosotros normalmente cuando abordamos a una persona no debemos de una vez llegar y empezar a hablar de nuestro negocio y simplemente hablar, 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 hablar y no escuchar. Eso es lo que no nos permite generar buenos resultados o buenos cierres a la hora de los prospectos que tenemos. ¿A qué hago referencia? Que sencillamente si nosotros nos sentamos y generamos un espacio para que esos prospectos nos cuenten de su vida un poco, podemos guiarlos haciéndole algunas preguntas o sencillamente escuchar por qué les podría interesar ser parte de nuestro negocio. Y ellos nos probablemente nos van a dar respuesta y nos van a decir cómo conectar con esas personas. Porque no todas las personas conectan de la misma manera, no todos los mueven las mismas cosas. Ejemplo, hay personas que hoy por hoy ya no las mueve simplemente el dinero, porque probablemente ya tienen el dinero suficiente,
viven tranquilos con los recursos que tienen o probablemente están en una etapa de su vida que es lo que menos les interesa en este momento. A esas personas, por lo general, los mueve más el tema de dejar un legado, el tema de poderle construir o dejarle construido algo para sus siguientes generaciones, llámese hijos o llámese nietos. Entonces, si a ellos los vamos a abordar con temas económicos frente a las proyecciones que tenemos en la compañía, probablemente no nos van a prestar atención y sencillamente no conectan con nuestra visión. Por otra parte, están esas personas que sí tienen ansias de generarse dinero, generarse ingresos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque probablemente están cansados de estar cumpliendo con un horario, de estar yendo a la oficina todos los días, de tener una vida rutinaria, de no tener el espacio para manejar su tiempo a su gusto. Esas personas sí conectan mucho con el plan de marketing que tenemos nosotros en la compañía, porque se dan cuenta que podemos desarrollar un negocio desde cualquier lugar del mundo y que podemos organizar nuestro tiempo y llevarlo a cabo al ritmo que nosotros queramos y que podemos generar unos ingresos tan buenos, pero que dependen precisamente de nuestro trabajo. No depende de que alguien nos esté diciendo, de que nos esté mandando, de que nos esté indicando cómo debemos hacer las cosas. Sí necesitamos orientación, claro, pero en la página tenemos todas las herramientas necesarias para poderle guiar a estas personas a que desarrollen el trabajo y se puedan generar los ingresos que a bien quieran. ¿Ven que ese es otro tipo de personas? Hay otro tipo de personas que creen mucho en los temas de desarrollo, en los temas de la tecnología, pero son personas que por lo general son muy escépticas. Son personas que normalmente le dicen a uno que de eso tan bueno no dan tanto, o cosas como hasta no ver, no creer, ¿verdad? Ese tipo de personas son las que necesitamos llevarlas un poco más allá, no simplemente contarles, sino mostrarles con evidencias todo lo que tenemos nosotros en nuestra compañía, todo lo que nosotros estamos desarrollando. Y son personas que inmediatamente conectan con nuestra visión, pues les va a encantar sencillamente porque conectan con esa visión y se dan cuenta de que están en algo sólido, que están en algo que tiene respaldo y que están en algo que definitivamente puede cambiar el curso del planeta entero. Como ven, eso no lo sabemos nosotros hasta que no escuchemos a las personas. ¿Qué esperamos por lo menos que nos digan? ¿En qué trabajan? ¿Si les gusta lo que hacen? ¿Si tienen familia? ¿Si en qué grado o en qué momento de su vida se encuentran? Todo ese tipo de cositas, nosotros tenemos que estar muy atentos y muy prestos a escuchar, porque ellos nos dan las herramientas precisamente para poder abordarlos de la manera más eficaz para poderlos traer a nuestra compañía y que se vuelvan unos líderes y que en lo posible también se vuelvan unas personas que al conectar con nuestra visión, pues van a querer desarrollar y seguir creciendo nuestra empresa. ¿Comprenden cómo es el conectar con eso, con ese porqué de las personas? Porque muchas veces el porqué tiene que ahondar uno más en la respuesta inicial que nos dan. Muchas personas nos dicen algo así como lo vemos en la imagen. No es que a mí me gustaría viajar por todo el mundo. Ah, bueno, pero ¿por qué te gustaría viajar por todo el mundo? Ah, porque sencillamente quiero compartir con mi familia más tiempo y más espacio. Entonces, el por qué no es el viajar, el por qué es compartir con la familia, ¿verdad? Entonces, si ustedes van ahondando un poquito más, se van a dar cuenta que no es el hecho de viajar, sino el hecho de estar acompañado de su familia lo que lo motiva. Que el viaje simplemente va a ser como un medio o algo que va a permitir unir la familia en esos recorridos que se hagan. Entonces, ustedes tienen que siempre andar un poco más en el porqué de lo que las personas los motiva o lo que quieren decir. Que si nosotros comprendemos cómo funciona nuestro sistema, cómo funciona nuestra compañía, sencillamente les podemos mostrar a cada una de las personas que llegan a buscarnos a nosotros para poderles mostrar un camino que les puede ayudar a conectar con esos sueños y que definitivamente van a escucharnos, que definitivamente vamos a tener nosotros también un crecimiento y no solo nosotros, nuestra empresa tendrá un crecimiento exponencial porque así mismo vamos conectando con cada vez más personas para que hagan parte de nuestra compañía y vamos a conectar con esas personas que vibran en la misma sintonía que nosotros, en donde vamos a recibir permanentemente más respuestas como estas. Sí, sí quiero ser parte de tu empresa, sí, sí quiero conectar con esta visión
Y sí, definitivamente quiero ser de los miembros activos o de los que duplican la información de esta compañía. Pero no todas las veces nos sucede eso. Muchas veces hay personas que sencillamente siempre nos sacan objeciones. Siempre nos van a colocar excusas de lo que está pasando o de lo que están viendo. ¿Qué tipo de excusas les presentan a ustedes, socios? Cuénteme, don Carlos, cuéntame, Berta, cuéntame, Camila, cuéntame las personas que están ahí en sala, Edgar, Elber, Hugo, Jairo, Madrid, por acá, María, ¿quiénes? Cuéntenme, ¿qué excusas les dan a ustedes normalmente cuando les presentan este tipo de negocios? Me los colocan ahí en el chat para saber. Por lo general, a mí me han pasado cosas como estas. Es que eso no es para mí. Es que no tengo tiempo. Es que voy a ver si te va bien a ti primero. Lo voy a pensar y después le cuento. Eso parece más como una pirámide. ¿Sabe qué? Voy a investigar y después le doy una respuesta. Todo este tipo de cosas muy a menudo nosotros lo estamos viendo. Todo este tipo de cosas cuando nosotros duplicamos la información salen a flote o a la luz cuando esperamos llegar a una etapa de cierre. Pero, ¿qué sucede? Precisamente existen la séptima herramienta y es dar solución a esas inquietudes o a esas dudas que no les permiten a las personas sencillamente tomar acción para ser parte de todo lo que nosotros estamos desarrollando con la compañía. Y ahí es donde nosotros podemos entrar en técnicas como estas, como la técnica de Benjamin Franklin. ¿A qué hace referencia esa técnica? Esa técnica es muy simple y muy sencilla. Lo único que debemos hacer es coger una hoja de papel en blanco, la dividimos a la mitad y en la parte izquierda vamos a pedirle a esa persona o a ese prospecto que nos coloque las objeciones que tiene. Ojo, esto lo vamos a hacer una vez lo hayamos invitado a un Zoom o le hemos hecho la presentación de nuestro negocio. Cuando nosotros tenemos ya el cierre, vamos a ir al cierre, si nos presenta inquietudes, pues hacemos este ejercicio. Colócalo acá. ¿Qué es lo que esperamos? Que normalmente no vaya a tener más de 5 objeciones. ¿Por qué? Porque entonces es que no entendió nada de la presentación que le dimos y no fuimos lo suficientemente claros. Entonces debemos revisar qué está pasando porque la idea de cuando hacemos una presentación o cuando exponemos nuestro negocio es que sea lo suficientemente clara para que precisamente las objeciones sean mínimas o en lo posible que ni siquiera existan. Ahora bien, una vez coloques en la parte izquierda esas objeciones o inquietudes que se tienen, pues lo que nosotros vamos a hacer es responderlas con argumentos y en lo posible responder a cada una de ellas hasta con 2, 3 o hasta 5 argumentos que definitivamente hagan cambiar de percepción la inquietud que nos plantearon nuestros prospectos. ¿Ok? Ahora bien, acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo normalmente yo lo manejo. En el caso de las personas que normalmente me dicen cosas como estas, Elmer, pero es que cómo me dices que yo me vaya a trabajar con una compañía con la que ustedes están hablando, si yo llevo trabajando tantos años con mi empresa, si yo soy de las personas que espero tener más bien algo asegurado, yo prefiero tener mi salario. Está bien porque muchas personas necesitan contar con eso, con un ingreso fijo mensual porque eso les da tranquilidad. Y les da de pronto paz emocional porque saben que pueden contar con sus recursos mes a mes. Pero una cosa sí les digo y les hago reflexionar, pilas, porque es que la empresa no es tuya. Y así fuera tuya, no sabes qué pueda pasar con ella. Y recuerda que desafortunadamente ninguna persona es indispensable cuando están trabajando en empresas. Y que más rápido sales tú que colocar a otra persona reemplazándote. Tengan en cuenta eso, y no solo por ese tipo de cosas, sino que muchas veces cuando la empresa puede que no le empiece a ir muy bien, lo primero que hacen es hacer un recorte de personal. Y no es por meterle terror a la gente, no es simplemente por decirle, no es que algo va a pasar, no, sencillamente es que pueden tener su plan B, que tengan ese plan B y que no dependan simplemente de una fuente de ingresos. ¿Por qué? Pregúntenle a todas las personas lo difícil de su situación cuando pasó la pandemia. ¿Cuánta gente se quedó sin empleo y juraban que iban a tener un empleo casi que hasta llegar a esto, a una jubilación? Pero desafortunadamente muchos quedaron, como lo decimos, en el limbo. ¿Por qué? Porque no tenían trabajo, porque definitivamente no tuvieron para dónde más irse o estaban muy acostumbrados a lo que estaban haciendo y salieron de esa zona de confort y tuvieron que empezar a mirar otros panoramas, otros horizontes.
Cuando yo les planteo eso, también les digo, ahora coloca sobre la balanza cosas como estas. Yo personalmente era parte de este grupo de personas donde estábamos con ingresos lineales, donde cuando yo comencé a trabajar, una de las cosas que uno pensaba era, bueno, es que yo acá si trabajo juicioso, puedo llegar a tener un retiro, una jubilación. Pero ¿qué necesitaba hacer para llegar a ese retiro, jubilación? Trabajar de 30, 40 años. Porque por lo menos acá en Colombia, la edad promedio de jubilación está a los 67 años para los hombres y a los 65 para las mujeres, si mal no estoy. Que normalmente para poder cumplir con esto son 30 o 40 años trabajando como mínimo 8 horas al día, porque debía uno sencillamente cumplir con unos requisitos mínimos para poder cumplir con esas horas de trabajo para esos años de jubilación. Que por lo general en el ingreso lineal dependemos de horarios fijos. Como dicen por ahí, tenemos que llegar y marcar tarjeta. Que tenemos ingresos limitados. Esto es el común denominador de los ingresos lineales. ¿Por qué? Porque sencillamente dependemos de un salario y muy pocas personas acceden a tener incentivos por comisiones. La gran mayoría de los ingresos lineales, usted acordó un salario fijo. Y lo más seguro es que en el transcurso de los años el incremento a duras penas sea el de ley o incluso por debajo de eso, si es que se llega a tener. Y normalmente nuestra vida es controlada por otros, llámese un jefe, un coordinador, un supervisor o cualquier persona que esté en un cargo superior al nuestro. Pues esto es lo que pasa en el ingreso lineal. Ahora bien, yo les digo mi experiencia. Yo estuve acá. Y no voy a hablar mal de eso porque sencillamente no tengo cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tuve un muy buen trabajo, unos muy buenos compañeros, una muy buena empresa, unos muy buenos ingresos, pero llegó el momento en que estaba en esa zona de confort que yo dije, hombre, pero yo debe haber algo más en la vida. Yo no simplemente voy a quedarme acá hasta mis 65 años para salir, jubilarme y de pronto dedicarme a pasear y conocer los lugares que quiero. Eso fue uno de los principales motivos por los cuales empecé a cambiar mi forma de pensar. Porque yo era de las personas que mi puesto de trabajo lo tenía ubicado en un piso 17 en un edificio y siempre quise y me permitieron estar frente a una ventana. Entonces todos los días veía pasar el día, el sol, la lluvia, las personas, lo que fuera. Y yo decía, hombre, me estoy sintiendo como abogado metido acá en esta oficina. Yo quiero viajar, quiero pasear, quiero hacerlo al ritmo que yo quiera. Varias personas me decían, hombre, Elmer, estás loco si quieres retirarte de acá porque tú haces parte casi que de los activos fijos de la compañía. Tienes el respaldo de la gente, tienes el apoyo del director de la compañía. ¿Cuál es tu necesidad de irte a aventurar en cosas que no sabes que van a pasar? Pero eso precisamente era lo que más me motivaba. Yo decía, tengo las habilidades, tengo la capacidad. Y lo mejor, tengo las ganas de hacer las cosas y quiero progresar en diferentes ámbitos, no solo económico, sino quería hacer las cosas de una manera diferente y tener mi propio tiempo. Ahí comencé a mirar definitivamente los ingresos residuales, que es en lo que hoy por hoy me encuentro. ¿Cómo funcionan los ingresos residuales? Me genera independencia financiera y a eso es lo que le estamos apuntando nosotros. Yo en este momento no te estoy diciendo sencillamente renuncia a tu trabajo y vente para acá. No. Sencillamente te estoy diciendo que puedes mirar una alternativa para que puedas llegar también a esto, a una independencia financiera. ¿Cómo lo puedes hacer? Aumentando tu portafolio dentro de nuestra comunidad de Skyward Community, adquiriendo participaciones cada vez que puedas, ve aumentando y ve adquiriendo más participaciones. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando estemos en el mercado público, pues sencillamente no queremos simplemente tener un muy buen retorno sobre una inversión que hagamos ahorita, sino tener un portafolio tan sólido que podamos sencillamente vender una partecita y el resto, el gran número de participaciones que ya serán acciones, los dejemos para que nos paguen dividendos de por vida, de por vida. Entonces, primer ejemplo que les doy acá, si ustedes de las personas que quieren seguir en este ingreso lineal, por las razones que sean, porque quiere tener una seguridad de un salario, porque definitivamente disfruta lo que hace trabajando dentro de la empresa que se encuentre. Porque definitivamente usted es de las personas que le gusta estar de pronto dentro de un sistema donde pueda tener que estar supervisado o pueda tener que cumplir un horario.
No todo el mundo nacimos para hacer las mismas cosas, y si no, ¿cómo funcionaría el planeta, verdad? Pero si usted es de las personas que por el contrario dice, es que yo tampoco no quiero seguir trabajando 30, 40 años hasta que pueda alcanzar mi jubilación, pues bueno, acá hay una alternativa. Vaya ahorrando una parte de ese salario que va recibiendo e inviértalo en nuestra compañía, ahórrelo dentro de nuestra compañía y vaya incrementando ese portafolio que usted tiene para que yo por lo menos espero que no más de 3 a 5 años podamos estar viviendo de los dividendos que nos está dando esta empresa. Que en ese momento usted ya pueda decir definitivamente, yo sigo acá en los ingresos lineales porque me gusta, no porque lo necesite, porque probablemente usted ya va a tener los ingresos suficientes con la rentabilidad que le pueda generar los dividendos a través de nuestra tecnología de Skyway. ¿Listo? Para que lo vaya entendiendo. Que en el ingreso residual nosotros podemos hablar de un retiro de 2 a 5 años. Esto funciona muy bien dependiendo del trabajo y de la disciplina que nosotros tengamos. ¿Por qué no pretenda retirarse de 2 a 5 años cuando en un sistema tradicional tiene que esperar de 30 a 40 y venir acá a hacer de 1 a 2 horas al día, trabajar apenas un ratico para retirarse en este momento? No, al comienzo probablemente tiene que trabajar mucho más de lo que trabajaba en un ingreso lineal, pero que definitivamente está trabajando para lograr y cumplir sus sueños, para lograr y cumplir sus metas y para lograr y cumplir un ingreso económico superior a lo que estaba realizando. ¿Que tenemos horarios flexibles? Pues claro que los tenemos, porque es que nosotros acomodamos el tiempo a nuestro gusto. Y era lo que les comentaba en la sesión pasada, pilas con eso, porque una cosa es tener un horario flexible y otra cosa es ser desorganizado en su tiempo y no saber cómo hacer las cosas si empieza a hacerlo de una manera caótica y no termina teniendo resultados. ¿Que podemos tener ingresos ilimitados? Claro que sí. Más cuando nosotros estamos desarrollando un negocio como el que yo les estoy mostrando. ¿A qué hago referencia? Si ustedes se dan cuenta de nuestro plan de marketing, del programa de afiliados de Skyward Community, pues sencillamente ustedes van a ver que desarrollar nuestro negocio pues se hace de una forma maravillosa. ¿A qué hago referencia? Que normalmente ustedes en los sistemas tradicionales pues no le dan la oportunidad que tenemos nosotros acá, en donde nos podemos ganar prácticamente como mínimo un 15% de comisión. Pilas a eso, 15% de comisión sobre los paquetes que nosotros dupliquemos y compartamos con los socios que vamos teniendo. Cuando nosotros vamos teniendo ese 15%, pues usted decide, venga, es que yo quiero tener un ingreso mensual de, no sé, 5 mil dólares. Si usted quiere tener un ingreso mensual de 5 mil dólares, pues sabiendo que usted mínimo se gana un 15% en línea directa, o sea, de los socios a los cuales usted invita, pues de cuánto deben de ser sus ventas. Haga los cálculos. Pero si usted es de las personas que no se queda esperando simplemente a que el trabajo lo desarrollemos con los socios directos, sino que usted los capacita, los entrena, porque usted les va a decir, venga, yo quiero que ustedes que me copien, que me siguen, que me prestan atención a la información que les estoy dando, quiero que ustedes también se generen ese 15% de comisiones. Pero ¿qué sucede si esas personas empiezan a generar ese 5%? Nosotros, como somos la cabeza de ese grupo, sencillamente también vamos a ganar unos ingresos. Dependiendo en el rango en el que estemos, pues podemos pasar de un 4 hasta un 7% del trabajo que nuestros socios directos empiecen a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener más ingresos y que si vamos haciendo la tarea, como yo se las planteé en la sesión pasada, donde les digo que como mínimo esperamos hacer equipos de trabajo de 5 en 5, pues los resultados van a ser muy grandes. ¿Qué tipo de resultados podemos tener? Cosas como estas, miren. Nosotros podemos tener, y los invito a que hagan un ejercicio en un Excel, así como yo lo hago para saber de qué manera me puedo estar generando también mayores y mejores ingresos. Se los comparto acá, mírenlo acá en este Excel que yo hago. Yo comienzo a mirar, venga, ¿qué pasa? Si yo iniciando, arranco con 5 personas directas. Y esas 5 personas, cada una, la invito a que se registre con un paquete de 1.000 dólares, pero que ni siquiera lo paguen de contado porque sé que es que muchas personas no tienen la capacidad económica para entrar con 1.000 de una. Ojalá lográramos conseguir a personas y focalizarnos y mentalizarnos y decirle a nuestra mente subconsciente,
para que lo podamos traer a la realidad y materializarlo y traer clientes de mucho más poder adquisitivo. Pero vámonos inicialmente con esto. Mírenlo acá. Si yo tengo a mis cinco directos y el primer ejercicio les digo, vamos en búsqueda de esos cinco socios directos de $1,000. $1,000 que lo paguen en cinco cuotas de $200 mensuales, nos va a generar el 15% mensual. Ese 15% mensual quiere decir que son $30 por cada 200 que paguen. ¿Qué quiere decir? Que los dólares que yo voy a recibir de comisión directa por este primer trabajo son $150. $150, por lo menos acá en mi país, es lo que una persona se gana por lo general en una quincena de trabajo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que vamos a tener una ganancia del primer nivel en este, digamos lo que lo hiciéramos mes a mes, pero usted puede acelerarlo. No puede tener 5, puede tener 15, puede tener 20 personas en línea directa, o sencillamente no lo va a hacer mes a mes. Usted es de las personas más pilas y dice, me voy a programar a hacer ese cuadro no mensualmente, sino semanalmente. Miren cómo puede usted sencillamente generar esos ingresos a la manera que usted quiera. 150 si lo hacemos mes a mes. Ganancias acumuladas en el primer mes, $150. ¿Qué sucede si nosotros les dijimos que vamos acompañando a esas cinco personas a que hagan sus estructuras y los acompañemos por lo menos cinco niveles en profundidad? ¿Qué va a suceder? En la segunda línea ya no van a ser cinco, sino que van a ser 25 porque cada uno de nuestros cinco directos trabaja a cinco personas. Van a tener 25 personas en segundo nivel. Que sigamos con el mismo plan de inversión, $1,000, $200 mensuales. ¿Qué sucede? Si yo ya llegué a un rango de líder, porque yo ya lo logré, ¿cómo lo logré? Traje a cinco personas que pagaron $200. Bueno, en el primer mes no lo lograría, lo lograría en el segundo si yo me acomodo y miro precisamente también cómo hago para subir de rangos. Recuerden que para subir al rango líder tengo que tener $2,000 de inversión entre personal y de primera línea. Y debo tener mínimo tres socios. ¿Qué está pasando? Que acá en el primer mes yo logré tener $200 por ser personales y de cinco socios directos, $200 son $1,200. Pero pongámonos la meta más alta, pongámonos la vara más alta para hacer las cosas de una manera más eficiente. Puede que yo arranque de una vez con los $1,000 de contado y cinco socios que traje de 200, pues son los $2,000. Quiere decir que ya me clasifiqué en el rango de líder. ¿Qué me dice el rango de líder? Que cuando yo estoy clasificado en ese rango líder, en el segundo nivel ya no me gano el 4 ni el 5, sino el 7%. Por eso yo tengo este cuadrito de esa manera, porque yo voy pensando en cómo generarme los mejores ingresos. Capacito a estas cinco personas, cada una trajo a cinco, son 25. Con los mismos paquetes de $1,000, si invierte 200 mensuales, son el 7%, que serían $14 por esas 25 personas. ¿Cuánto me gano de mi segunda línea? $350. ¿Cuánto me venía, como es el segundo mes y lo están pagando a cuotas? Me voy a generar 150 en la primera línea y 350 de la segunda línea, ¿cierto? En el segundo mes. Quiere decir que el ingreso del segundo mes ya no son 150, sino son $500. ¿Y cuánto me he acumulado en 2 meses de trabajo? $650. Ya va cambiando la perspectiva y ya va cambiando el ingreso que vamos teniendo, ¿cierto? Espero ir siendo claro con la información que les doy. Por favor, me van colocando, don Edgar, muchísimas gracias ahí por lo que me comenta en el chat. Vamos al tercer nivel. Tercer nivel, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque el foco de esta capacitación es eso, la duplicación. Duplicación, y la duplicación solo la podemos entender si vamos entendiendo también las cifras que podemos recibir. Y eso es lo que nos va a motivar a duplicar para tener mejores ingresos. Vámonos acá, tercer nivel. Si en el tercer nivel yo tengo ya no a 5 ni a 25, sino que estos 25 hicieron la tarea y yo ya no la estoy haciendo solo, porque yo ya tengo a estas dos primeras líneas trabajando con juicio y apoyando a sus equipos. Son 125 personas que vamos a tener en tercera línea. Con el mismo paquete, yo ya no me voy a, sigo en un rango líder, no me voy a ganar el 7, sino me voy a ganar el 5 del tercer nivel,
porque eso es lo que la empresa me da dentro del plan. 5% como líder en tercer nivel. 5% de cada $200 que paguen mes a mes son 10 dolaritos. Elmer, 10 dolaritos no es nada. Pero si lo multiplica por 125 personas, son $1,250. Ven el poder de la duplicación. Comprenden por qué es mejor trabajar en equipo y no trabajar solos. Comprenden por qué es bueno hacer esos grupos de trabajo, capacitarlos y conseguir gente que quiera hacer las cosas aún mejor de lo que ustedes las están haciendo. Acá es donde empezamos a ver el grueso de nuestro negocio, donde ustedes en el tercer mes, por solo la línea 3, por solo el nivel 3, se pueden generar $1,250. Pero ¿qué sucede? En ese mes, lo que va a generar realmente son 1,750. ¿Por qué? 150, que sería la tercera cuota del primer nivel. 350, que es la segunda cuota del segundo nivel. Y 1,250, que es la primera cuota del tercer nivel. Quiere decir que su ganancia en ese mes fueron de $1,750. Y en 3 mesecitos, ¿cuánto lleva acumulado en ganancias? 2,400. $2,400 es acá en Colombia estarles hablando hoy por hoy de cerca de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos es una persona con un salario mínimo, van a ser 10 meses de trabajo. ¿Comprenden cómo aceleramos el ritmo, cómo aceleramos los ingresos y cómo aceleramos nuestro poder adquisitivo? Tengan eso en cuenta porque de eso se trata esto, la duplicación. Vámonos a ir al ejemplo como se los planteo. Vámonos a un cuarto nivel. Cuarto nivel, miren esta cifra. 625 personas. 625 que no las trabajé yo directamente, que las trabajo con mis 5 socios directos. Y esos 5 a su vez empezaron a acompañar a cada uno de ellos. 625 personas, el mismo paquete, el mismo pago mensual. Pero en cuarta línea yo ya me gano un 3%. Va reduciendo el porcentaje de ingresos, ¿cierto? Pero va aumentando el volumen de las personas que voy teniendo en mi equipo de trabajo. 3% de esos $200 son tan solo $6. Elmer, ¿para ganarme apenas $6? Sí, si usted lo ve por unidad. Pero si se gana $6, pero ya por 625 personas, son $3,750 que usted se va a generar en comisiones. Usted, estoy hablando de usted, que fue el que arranca esta estructura. $3,750 en el cuarto mes de ingreso solo por su cuarta línea. ¿Qué va a suceder? Que el ingreso en ese cuarto mes va a ser de $5,500. ¿De dónde salen esos $5,500? Es el cuarto pago o la cuarta cuota de su primer nivel. Es el segundo pago de su, ¿qué? El tercer pago de su segundo nivel. Es el segundo pago de su tercer nivel y es el primer pago de su cuarto nivel. $5,500 de ingresos residuales. Y el acumulado en 4 meses son $7,900. ¿Comprendido el ejercicio que les estoy mostrando acá? Por acá Berta me dice que es muy claro. Qué excelente presentación y que ya está en el rango líder. ¿Ves, Berta? Mira lo que empieza a suceder en las cifras cuando nosotros empezamos a crecer y a apoyar a nuestros equipos. Esto no se trata de trabajar solos y creo que he sido ejemplo para todos ustedes, donde me pueden llamar en el momento que quieran y si yo no les respondo inmediatamente, busco la manera, el espacio y les contesto. Los apoyo en las reuniones, presentaciones que así lo requieran. ¿Por qué? Porque es que yo necesito que todos ustedes entiendan el negocio, comprendan cuánto dinero podemos llegar a ganarnos. Y les estoy diciendo que esto lo arrancamos solo con 5 personas. Si ustedes de esas personas que ustedes pueden tener todavía un poder de convencimiento muchísimo mayor al que yo tengo, pues imagínense en esto multiplicándolo por más números. Miremoslo de otra manera. ¿Se imaginan si logramos traer a socios de $5,000 y que van a pagar $1,000 mensuales? Miren cómo cambian estas cifras. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gustaría estar con este tipo de socios, donde sean socios de inversiones mínimo de $5,000 pagando $5,000 mensuales? Miren nada más con esa línea directa, $750. Con la segunda línea, 1,750, 6,250, $18,750. ¿Comprenden lo que nosotros estamos haciendo acá? Ahora bien,
Esto solo por el tema de duplicación. Pero como la gracia es que nosotros no vamos a depender toda la vida de lo que está pasando acá con esta compañía en solo el tema de la duplicación. Porque a diferencia de los que hay muchas veces nos dicen, Elmer, pero es que eso parece una pirámide, porque es que tenemos que traer a gente. No, comprendan, nosotros no tenemos que estar trayendo gente. ¿Qué sucede? ¿Por qué traemos gente? Porque entre más gente traigamos, más rápido vamos a terminar de vender las participaciones emitidas por la compañía. Y si más rápido terminamos de vender esas participaciones, pues más rápido se van a culminar las 15 etapas. Pero ¿qué sucede en este trayecto? Que si ustedes comprenden el negocio que nosotros tenemos con Skyward Community, comprenderán que una vez se cierran las 15 etapas, lo que necesitamos tener es un portafolio lo suficientemente grande para que nosotros vivamos de por vida de los dividendos que nos dé la empresa. Por eso, cuando nosotros vamos generando este tipo de ingresos, pues la idea es que una parte de esos ingresos los destinemos precisamente para poder ir comprando más participaciones. ¿Por qué? Porque como mínimo yo le digo a cada uno de ustedes, traten a llegar siquiera a un portafolio como esto, de 1.150, de $1.150, de 1 millón de participaciones, perdón. Siquiera llegar a 1 millón de participaciones. Con ese 1 millón de participaciones, ustedes pueden estar hablando mínimo de un valor real. En este momento les digo que estamos hablando de un valor nominal de $1 millón. Si ese valor real de $1 millón llega al mercado, ustedes verán si lo venden. Con $1 millón, creo que ya les cambiará la vida de muchas maneras. Pero si usted es de las personas que entiende lo que está pasando con nuestra empresa, usted no va a vender ese 1 millón de participaciones. Usted probablemente solo vende una partecita. Se los estoy colocando acá en este ejemplo, mira. En este ejemplo, si nosotros llegamos a 1 millón de participaciones, voy a colocárselos acá. 1 millón de participaciones, voy a ponerlo acá. 1 millón de participaciones. Trin. 1 millón de participaciones serían, si nosotros vendemos solo el 10% de ese portafolio, serían $100.000, ¿cierto? A dolarcito. Con eso nos capitalizamos. Con eso podemos pagar un montón de cosas que podamos tener en deudas. O con eso arrancamos otro negocio si lo queremos hacer. Pero nos va a quedar un 90% de participaciones o de acciones del portafolio que hemos adquirido. Sería $900.000 trabajando para que nos genere dividendos de por vida y heredables. Pero ¿y qué pasa si eso se incrementa en valor en el tiempo? Y yo, en las diferentes capacitaciones o presentaciones que les doy, les hago un ejemplo muy claro, que es la valorización que ha tenido Tesla o cómo salió al precio mínimo de mercado a lo largo de su historia. Tesla, el valor más pequeño que ha tenido a lo largo de la historia ha sido de $3 por unidad de acción. Uber, el valor mínimo que ha tenido esas acciones son de $13. Imagínese usted con una cartera de 1 millón de participaciones. Sería como mínimo al dólar que vamos a salir nosotros, $1 millón. Pero ¿y qué pasa si salimos a 3? Serían 3 millones. ¿Y qué pasa si salimos a $13? Serían 13 millones. Si ese mismo 10% lo vende, ya no serían 100 mil, sino 300 mil o $1.300.000. ¿Y qué pasa si deja ese otro 90%? Pues que está hablando de un capital no de 900 mil, sino de 2.700 o de $11.700.000. ¿Creen ustedes que con eso sí pueden alcanzar una libertad financiera? Colóquemelo ahí en pantalla. Pero ¿cómo podemos lograr esto y cómo podemos llegar a ese volumen de participaciones nosotros que nos gusta la duplicación? A nosotros que estamos acá porque nos gusta, conectamos con la visión de esta compañía y queremos duplicar la información. Pues con esto, trabajando de esta manera, atrayendo más clientes porque los ingresos que nos da para vivir mientras estamos en el mercado público y adicional a eso, nos da para incrementar precisamente ese portafolio y que tengamos esa libertad financiera de la que les estoy hablando. Ahora bien, les pregunto, ¿ustedes creen que definitivamente esto que les estoy diciendo acá, cuando les estoy dando respuesta a las objeciones que colocan las personas, con estos argumentos que les estoy dando, creen ustedes que sí podemos darle a un punto de vista diferente a esas personas que nos prestan esas objeciones? ¿Qué opinan ustedes? Por eso llegamos a esta última parte de esa
de donde yo les digo por qué me metí en ingreso residual a comparación de seguir en el ingreso ideal. ¿Por qué tomo el control de mi vida? Porque definitivamente soy yo y depende de mí lo que yo quiera hacer. La empresa me entrega unas herramientas, que a diferencia de muchos negocios, porque yo sé que mucha gente se quita de estos negocios, porque precisamente los han robado, los han estafado, les ofrecieron un montón de cosas y de la noche a la mañana desaparecieron. Pero acá nos hemos dado cuenta que es una compañía que cada vez tiene más seriedad, que cada vez tiene mayores seguidores, que cada vez tiene mayores interesados en el sector gubernamental y en el sector empresarial para construir esta empresa. Quiere decir que si yo tengo una empresa en la cual me puedo apoyar y en la cual definitivamente tengo el respaldo para poder desarrollar un negocio, pues ahí tomo el control de mi vida, porque ellos me dan las herramientas base para yo poder hacer las cosas que desee dentro de los parámetros que tenemos en la compañía. Y yo me puedo generar la independencia financiera aumentando mis participaciones. ¿Puedo llegar a tener un retiro de 2 a 5 años? Claro que lo puedo tener de 2 maneras. Primera, si duplico la información y voy creciendo inmediatamente de manera económica por las comisiones que me genero. Segunda manera, si precisamente aumento mi portafolio y de ese portafolio yo podré vivir el resto de mis días. Tercero, ¿que me puedo dedicar a trabajar 1 hora, 2 horas al día? Claro, ya he trabajado durante todo el espacio mientras se cierran las 15 etapas y de ahí en adelante ya no va a ser un trabajo, va a seguir siendo un hobby, porque yo me puedo dedicar a dar una conferencia, una charla, una capacitación en los temas que yo quiera y puedo dedicarle 1 o 2 horas al día. ¿Por qué? Porque yo ya soy libre financieramente y el dinero es simplemente una preocupación menos en la vida. Horario flexible, claro que lo tenemos, ingreso ilimitado, ya se los mostré y vuelvo y ratifico. ¿Quién va a tomar el control de su vida? Pues ustedes, cada uno de los que nos gusta conectar con esta visión de tecnologías Skyway. Beneficios de trabajar con todo lo que nosotros hacemos con esta compañía. Son beneficios del marketing en línea. Y esos beneficios, ¿qué son? Que es global, que es de fácil expansión, que es mucho más económico. ¿Por qué? Porque muchas personas me dicen, Elmer, es que mire, ¿sabe qué me está pasando? Consigo empleo, pero ese empleo que consigo, pues no tengo plata y me toca pedir prestado para los pasajes, para el almuerzo y para seguir pagando el arriendo mientras me llega el primer salario. Con este negocio le estoy diciendo que usted puede trabajar con el mismo internet que paga para tener conectado su celular, que puede seguir trabajando desde su casa y no tiene que salir a pagar transporte, que puede hacer su almuercito en la casa y estar disfrutando de su hogar mientras va trabajando. ¿Es más económico? ¿Qué dicen ustedes? Sencillamente sí, ¿cierto? Que lo podemos medir, ¿qué mejor medición que los mismos resultados que usted estaba teniendo? Si no está teniendo resultados, pues su medición sencillamente es que no está haciendo las cosas como deben ser. Que es adaptable y flexible a tiempos, a movimientos, a lo que ustedes quieran. Permite testear. Ayuda a conocer nuevos, a nuestros clientes. Claro que sí, porque nosotros vamos haciendo también una identificación de la gente con la cual conectamos. Facilita llegar a públicos objetivos, ayuda a posicionar la marca y permite crear una comunidad. Estos somos nosotros, una comunidad. Y estamos ayudando a posicionar la marca de tecnologías Skyway a través de nuestro fondo de inversión Skyway Community. Y definitivamente nosotros tenemos herramientas para ir creciendo. Tenemos argumentos de por qué somos lo mejor que está pasando en la industria y en la evolución del transporte. Que definitivamente seguimos conectando con personas que nos ayudan a vibrar en la misma sintonía. Que vamos a poder seguir trabajando de la mano y vamos a seguir ampliando los equipos de trabajo. Y que, ojo, ustedes en este momento tienen algo como esto. Un vehículo con las mejores características del mercado, pero que si ustedes no aprenden a manejar esas herramientas, es como si tuvieran el carro que ustedes se han soñado toda la vida, pero que no saben ni cómo prenderlo y lo tienen arrumado en el garaje de su casa. Eso está pasando con todos ustedes que están registrados dentro de la empresa. Que si ustedes no aprenden todo lo que tienen que aprender dentro de nuestra compañía para estar totalmente capacitados, es como si tuvieran ese vehículo y que apenas lo tengan arrumado en el garaje de su casa. Que sencillamente tienen que aprender a conducirlo para sacarle el mayor potencial, el mayor provecho, y de eso se trata la duplicación. La duplicación es esto, es tener el mejor vehículo para poder disfrutar de una mejor vida y hacer las cosas de una mejor manera. Y
y nosotros contamos con todos estos vehículos que nos están permitiendo ser el medio para potencializar nuestro futuro y poder llegar a lograr esa libertad financiera tan anhelada. Y no solo les estoy hablando de temas económicos, les estoy hablando de tener una satisfacción personal, de ser los pioneros en el desarrollo de un transporte que va a ayudar a salvar vidas, que va a ayudar a salvar el planeta entero, porque nosotros a eso es lo que le apuntamos, a entregarle un mejor planeta a nuestras siguientes generaciones. Y por lo menos yo me siento orgulloso de decir que soy uno de los pioneros en este desarrollo, de ser uno de los pioneros en que coloco un granito de arena para hacer definitivamente respetar a nuestro planeta y proteger a nuestra naturaleza. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y como lo están viendo acá en esa imagen, sencillamente nosotros no vamos a tener que estar haciendo lo que dice por ahí el libro de la carrera de la rata, sino que por el contrario, el dinero va a llegar permanentemente a nosotros. Estamos disfrutando de lo que estamos haciendo, estamos conectados con una visión, estamos compartiendo una herramienta poderosa para que la gente pueda cambiar su estilo de vida y puedan ayudar a generar un legado para la humanidad. Y en ese proceso, ni siquiera empezamos a pensar en el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero va llegando de manera frecuente, permanente y en abundancia a nuestras vidas. Porque vamos haciendo las cosas que disfrutamos y no tenemos que estar pensando como, ¿cuándo será fin de mes? ¿Cuándo será quincena para recibir plática? No, todos los días nosotros vamos recibiendo dinero por el trabajo que vamos haciendo nosotros y el que vamos acompañando a hacer a nuestra gente en nuestra estructura. Recuerden, si ellos ganan, si nuestros socios ganan, nosotros ganamos. Si nosotros ganamos, gana la compañía. Y si la compañía gana, más rápido salimos al mercado y adivines quiénes van a ganar de por vida y heredable. Pues nosotros, todos los que hemos participado en este engranaje y que hemos sido pieza fundamental dentro del desarrollo y crecimiento de la empresa. ¿Qué dicen ustedes, socios? ¿Cómo la ven? Yo, por lo menos, espero seguir haciendo esto. Esto que les he mostrado en mis reuniones. Seguir conociendo los avances de la empresa, seguir conociendo todos los lugares donde se empieza a implementar, seguir recorriendo el mundo, pero no solo, con todos ustedes que hacen parte de esta tecnología y podernos encontrar en todos los espacios que la compañía nos facilita para entrenamientos y capacitaciones, que podamos seguir aprovechando esas listas de contacto y creciéndola, logrando nuestras metas, nuestros objetivos y principalmente llegar a cumplir todos nuestros sueños. Y que permanentemente vayamos en crecimiento en todo lo que nosotros desarrollemos en nuestra vida, en aspectos personales, en aspectos espirituales, en aspectos económicos, en lo que usted quiera, pero que lo haga para bien y para progresar y para darse una mejor calidad de vida. Por lo tanto, si usted quiere tener esos resultados, usted tiene que ser muy juicioso con esto. Dé un seguimiento inmediato a las personas a las cuales usted contacta. Cumpla con lo que acuerde con las personas. Aproveche los distintos medios que para eso existen. Pilas, el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos, no lo desperdicien. Sea amable con las personas y conecte con las personas. Contacte a sus prospectos con buenas razones. Como se los dije, traten a conectar con los sueños que ellos tienen para poder tener los argumentos suficientes y que ellos se enamoren tanto o más de nuestra compañía, como nosotros lo hacemos. Perseveremos para alcanzar todas esas metas y midamos nuestros resultados. Nadie más que nosotros mismos podemos ver si estamos haciendo bien o mal las cosas. ¿Y cómo lo vemos? Sencillamente con los resultados que tenemos. Uno de estos mayores medidores es el crecimiento exponencial y la duplicación que nosotros estamos realizando. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues sencillo, si nos está generando buenos ingresos, pues sencillamente es porque estamos haciendo bien las cosas. ¿Verdad o mentira lo que les estoy diciendo? Cuando ustedes empiecen a contactar personas, háganle seguimiento en lo posible antes de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque va a poder tener un resultado de un 70% de efectividad. Si lo deja pasar a 4 días, bajará 24%. Y si lo deja pasar hasta 10 o más días, a duras penas tendrá un 7% de efectividad. Por eso, ¿por qué quedarse con un 7 logrando tener un 70% de efectividad a la hora de duplicar, a la hora de contactar a sus prospectos? Crezca. Crezca de manera potencial, de manera acelerada, a la velocidad de la luz si usted lo quiere, pero hágala de manera disciplinada y verá que logrará tener muy buenos resultados. Y el tiempo se le va a convertir sencillamente en un aliado, porque le va a rendir, porque le va a funcionar, porque sencillamente a medida que va trabajando
duplicando, difundiendo, compartiendo con la familia, respetando sus espacios, porque esto no se trata que nos dejemos absorber por el trabajo, sino por el contrario, administrar nuestro tiempo, pues lo vamos a ver reflejado en ingresos, en mejor calidad de vida y en mejores condiciones para nosotros y para nuestra familia en general. Y cada vez vamos a ir conectando con más personas que estén alineadas con nosotros y vamos a encontrar eso sí permanente de las personas que quieren hacer parte de nuestros equipos de trabajo. Así que, socios, eso era lo que tenía para compartirles en esta tarde de hoy. Eso es lo que quiero que ustedes conecten con esta visión de tecnologías Skype y que estén atentos a toda la información que permanentemente nos está trayendo la compañía. Información como cuáles, miren, aprovechen, es que duplicar no depende solo de nosotros. Apalanquémonos en los equipos de trabajo, apalanquémonos en los líderes, apalanquémonos en las personas que quieren desarrollar y seguir creciendo. ¿Cómo? Miren lo que nos están diciendo acá. El 15 de octubre en México se llevará a cabo una conferencia regional de Skyward Community. ¿Quién la está liderando? Nuestra socia Verónica Pucheta, la de Argentina. Desde Argentina se fue a apoyar unos equipos de trabajo allá en México. Se fue por ir a disfrutar, por ir a descansar, pero como tiene allá varios aliados y socios, sencillamente dijo, pues vamos a hacer la reunión con ellos y vamos a presentarle, y los que se quieran unir a esta presentación, sencillamente acá están las condiciones y yo ahorita en los grupos se los voy a compartir. ¿Tiene contactos allá? Mándelos para que Verónica, Joel y Ariel les puedan compartir esta visión. ¿Y qué va a pasar? Pues que sencillamente usted a sus contactos les va a mandar su enlace de referencia para que se inscriban. Y ellos nos apoyaron, pero ¿quiénes están creciendo también?